En estas últimas semanas hemos escuchado hablar mucho y leído mucho sobre este nuevo cometa llamado Neowise, sobre todo a partir de hermosas imágenes que nos llegaron desde el hemisferio norte. Pero, ¿qué hay desde acá, del hemisferio sur? Por ejemplo, desde Argentina. ¿Podremos verlo? ¿Será complicado hallarlo en el cielo? Quédate aquí que en este video te vamos a contar toda la info que necesitas sobre este cometa. Vamos a tener una invitada especialista en cometas, asteroides y sistemas planetarios. Vamos a tener un mapa del cielo que nos puede facilitar el encontrar al cometa en el firmamento y vamos a tener la simulación. Hemos hecho una simulación de la órbita del cometa Neowise, sobre todo en lo que es la parte interior del sistema solar. Vamos entonces. El cometa Neowise es un nuevo cometa, nuevo en el sentido de que fue descubierto hace muy poquito tiempo. Pero, ¿qué es un cometa? Bueno, te lo cuenta nuestra amiga y colega, la doctora Romina Di Sisto, especialista en estos temas, astrónoma de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, aquí en Argentina. Bueno, los cometas son pequeños cuerpos del sistema solar que orbitan alrededor del Sol, como todos los objetos del sistema solar, y que se encuentran en dos grandes reservorios. Por un lado, tenemos la nube de Oort, que es una gran nube esférica alrededor del Sol, entre las 1000 y 10, y 100.000 más o menos unidades astronómicas. Y cada tanto, bueno, uno de estos cometas es enviado hacia el interior del sistema solar, pasa cerca del Sol y podemos ver su actividad. ¿Por qué digo su actividad? Porque los cometas son objetos, pequeños cuerpos rocosos con hielo, hielo de agua. Entonces, cuando pasan cerca del Sol, el calor del Sol hace que el hielo sublime, ¿sí? Pase del estado sólido a gaseoso y se despliegue esa hermosa cola y coma que se ve de los cometas, ¿sí? Por eso vemos esa cola que tienen todos los cometas cuando pasan cerca del Sol. Esto hace que obviamente los cometas pierdan masa cuando pasan cerca del Sol. Por eso los que pasan sucesivamente van perdiendo masa. Incluso a veces llegan a perder todos los elementos volátiles, estos hielos que tienen, y se quedan solo con la parte rocosa y entonces son difíciles de observar. A veces llegan incluso a no observarse más. Eso se los llama cometas dormidos o muertos. Otra característica es que también como pasan muy cerca del Sol o incluso cuando tienen encuentros con los planetas gigantes como Júpiter, hay algún tipo de cometas que tienen encuentros con Júpiter, llegan a romperse, a fracturarse en pedazos debido al efecto de marea que le produce el pasaje cercano con un objeto tan masivo como el Sol o como algún planeta. Entonces, eventualmente los cometas se pueden llegar a fragmentar. Vamos a ver qué va a pasar con este cometa nuevo, el Neowise que se está observando ahora. Pero hace muy poco, por ejemplo, sucedió con el cometa Atlas, que se esperaba su pasaje y se vio que se fragmentó en muchísimos pedazos. Esto es algo que suele suceder. Otra fuente de los cometas es un reservorio que está más allá de Neptuno, ¿sí? Todo un disco de objetos congelados que está más allá de Neptuno y que eventualmente tienen un encuentro con el planeta Neptuno y son inyectados hacia el sistema solar hasta que, bueno, pueden llegar a pasar cerca del Sol y vemos desplegar su actividad. El nombre de este cometa Neowise se debe al instrumento con el cual fue descubierto este objeto, aunque en realidad su verdadero nombre es otro. Esto y otras características de este viajero planetario te lo cuenta la misma Romina. Bueno, tenemos la suerte de que nos está visitando un cometa C2020F3 Neowise. Pará. ¿Escuchaste bien lo que dijo Romina? El cometa Neowise en realidad se llama C2020F3. Ese nombre es una designación técnica, la cual significa lo siguiente. La C hace referencia a todos los cometas no periódicos o, en caso de ser periódicos, que su periodo sea mayor a los 200 años. El 2020, claro está, se debe al año en que fue descubierto.
La F corresponde a la quincena del año en el que se produjo su descubrimiento. En el caso de este cometa fue la sexta del año y la letra F es la sexta del abecedario. Y finalmente el 3 indica que se trata del tercer cometa descubierto en esa quincena. Designado así porque justamente fue descubierto y observado por primera vez por el satélite infrarrojo en órbita WISE. Bueno, observado subsecuentemente por varios telescopios, porque está justamente el 3 de julio pasó por su perihelio, es decir, por su mínima distancia al Sol. Por lo tanto, está desplegando una gran actividad, una cola grande, y se puede ver desde el hemisferio norte todo su esplendor, muy, muy hermoso, como todos los cometas que se acercan al Sol, que son uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza, ¿no? Bueno, este cometa es un típico cometa que proviene de la nube de Oort, que es una cáscara esférica que rodea, digamos, al sistema solar, es parte del sistema solar, y se encuentra más o menos entre las 1000 y 100.000 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Tiene una órbita retrógrada, es decir, que su sentido es opuesto al sentido en el que gira la Tierra alrededor del Sol. Tiene una distancia perihélica, es decir, de mínimo acercamiento al Sol, muy pequeña, de 0.3 unidades astronómicas. Y su distancia al afelio es muy, muy grande, alrededor de unas 700-800 unidades astronómicas. Sí, justamente está en la nube de Oort. Así que es un cometa que se llama casi parabólico, porque su órbita, si bien es elíptica alrededor del Sol, es muy, muy alargada, ¿sí? Por eso el afelio, la distancia máxima, está realmente muy lejos. Así que bueno, su período es muy grande, es alrededor de unos 7.000 años, así que muy probablemente nosotros no lo vamos a volver a ver, pero bueno, ahora lo podemos disfrutar. Seguramente alguno de ustedes ya habrá visto muchísimas imágenes del cometa NEOWISE, sobre todo las del hemisferio norte. Realmente son imágenes hermosas, increíbles. Pero claro, queremos saber si podemos verlo desde aquí, desde el hemisferio sur, por ejemplo, desde Argentina, mi país, y en particular, en qué momento, qué días, ¿sí?, y las horas en las que se podrá observar este cometa. Para ello necesitamos entender la órbita, el camino que sigue el cometa a medida que viaja por el sistema solar, sobre todo, obviamente, en la parte interna del sistema solar, la zona en donde se encuentra el Sol y los planetas más cercanos al mismo: Mercurio, Venus, obviamente la Tierra y Marte. Para ello nos vamos a valer de una página web que ya hemos utilizado anteriormente en otros videos, una página de la NASA, en donde se pueden observar las órbitas de los NEOs, de los Near Earth Objects, es decir, de los objetos cercanos a la Tierra. Vamos entonces con la simulación a partir de esta página de la NASA. Bueno, lo que tenemos aquí es la simulación de la órbita del cometa NEOWISE C2020F3 en sus cercanías al interior del sistema solar. Como pueden ver, aquí tenemos los planetas interiores a nuestro sistema, el Sol en el centro, obviamente. Tenemos la órbita de Mercurio, luego la de Venus, luego la de la Tierra, finalmente la de Marte. Una curiosidad, fíjense que no todas las órbitas están sobre lo que es el plano de la eclíptica, ¿sí?, el plano orbital terrestre, sino que tienen su inclinación. Es notable la inclinación, por ejemplo, que tiene Mercurio. Este arco blanco que se observa por aquí es justamente la órbita del cometa NEOWISE, y estas líneas verticales blancas que pueden ver acá lo que nos indican es si el cometa se encuentra por debajo del plano eclíptical, es decir, el plano en el que gira la Tierra alrededor del Sol, o si está por arriba. Para que tengan una idea más concreta, ¿sí?, aquí está el cometa NEOWISE para el día 16 de mayo del 2020. Como pueden ver acá, son estas líneas que indican verticales hacia abajo respecto del plano de eclíptica, está por debajo del plano, y acá en este sector está justamente por arriba. Bien, habíamos dicho que este cometa tiene un periodo de más de 6.000 años. Bueno, justamente fíjense, este es el interior del sistema solar. Fíjense el tamaño de la órbita de este cometa, cuán lejos viaja del Sol
a lo largo de su periodo. ¿Sí? Acá podemos ver una simulación de vista del perfil, de la órbita. ¿Sí? Estas líneas verticales, insisto, significan que están por debajo del plano de la eclíptica. Este sería el plano en el cual la Tierra gira alrededor del Sol. Así que fíjense el tamaño de la órbita, ¿sí?, de este objeto. Bien, viajemos entonces nuevamente hacia el interior del sistema solar. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer que el tiempo comience, ¿sí?, a correr para ver el movimiento del cometa. Otro punto, permítanme mostrarles antes de pasar a la simulación, es ver que el cometa, ¿sí?, la órbita del cometa presenta una notable inclinación, ¿sí?, respecto de la eclíptica. Lo que hace el cometa es venir por debajo del plano de la eclíptica, en algún momento cruza la eclíptica, viaja por arriba de la misma hasta que finalmente vuelve a cruzarla para alejarse del interior del sistema solar por debajo de la misma. Entonces vamos a simular el recorrido que hace por el interior del sistema solar. Estamos en el 16 de mayo. Nosotros ahora vamos a correr el tiempo desde aquí arriba, desde estos controles. Por cada segundo que pase en tiempo real va a simular una hora de recorrido del cometa. Por lo tanto van a ver cómo aquí los días avanzan relativamente rápido. Ahí empezamos a hacer correr el tiempo. Observen cómo los planetas giran alrededor del Sol. El cometa se va acercando. Ya estamos alrededor del 29-30 de mayo. ¿Sí? Va disminuyendo la distancia del cometa tanto a la Tierra como al Sol. Y sabemos que el 3 de julio es el día de superhelio, el día del mayor acercamiento del cometa al Sol. Vamos a frenarlo justamente para el 3 de julio. Aquí abajo a la izquierda pueden ver los datos. 1, 2, 3 de julio. Vamos a frenarlo ahí. Ahí tenemos al Sol, a Mercurio, a Venus, a la Tierra y a Marte en una misma región, digamos, respecto del Sol. Y el cometa Neowise C2020F3 se encuentra en esa posición. Esa es la posición más cercana del cometa al Sol en este pasaje. ¿Sí? Podemos girar un poco la perspectiva. ¿Sí? Está por arriba de la eclíptica. Aquí se encuentra el cometa, el Sol. Esa es la posición más cercana del cometa al Sol. Y la posición más cercana del cometa a la Tierra se produjo el 23 de julio pasado. Así que lo que vamos a hacer es seguir avanzando en el tiempo. Fíjense acá abajo a la izquierda, 5, 6, 7 de julio. Y lo vamos a frenar en el día 23. Los planetas giran. 22, 23. Ahí el cometa se encontró en la posición más cercana a la Tierra. ¿Sí? Aquí tenemos a los planetas bastante alineados, por cierto. Y esta es la posición del cometa Neowise más cercana a la Tierra. Ahí tenemos de canto, viendo de canto, la órbita del cometa. El cometa está acá arriba. Esa es la posición más cercana del cometa a la Tierra. El día 23 de julio pasado. ¿Sí? Giramos un poco más para verlo desde distintas perspectivas. Esa es la posición más cercana que alcanzó respecto a nuestro planeta. El cometa comenzó a alejarse. Hoy está aquí, 28 de julio. Hoy el cometa se encuentra en esta posición por arriba de la eclíptica, como pueden ver, ¿sí? Está por arriba de la eclíptica. Y en este punto, en donde la línea blanca intensa pasa a ser un blanco menos intenso, ese es el cruce con la eclíptica, ¿sí? Pasa hacia el sur de la eclíptica. Entonces, de esta manera podemos
entender, ¿sí?, el comportamiento del cometa, por qué se ve de una manera, por qué se ve de otra, desde qué lugar de la Tierra se ve. Es una página del JPL, el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en la cual ustedes pueden encontrar numerosísimos cometas y asteroides. Finalmente, ¿podremos verlo desde el hemisferio sur, más precisamente desde Argentina? Para ello vamos a prestar mucha atención a esta composición que ha realizado Eduardo Fernández Lajús, astrónomo de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. La simulación es la de un cielo correspondiente a la zona de La Plata y Buenos Aires. En ella, apreciamos que desde hoy, 27 de julio y hasta el 12 de agosto, el cometa irá ganando altura a medida que pasen los días. Vale mencionar que debemos intentar ubicarlo siempre observando hacia el noroeste. Una cuestión importante a tener en cuenta es que a lo largo de esos días, el cometa, si bien se irá encontrando cada vez a mayor altura, lamentablemente ya se estará alejando respecto de la Tierra. Por ende, su brillo irá disminuyendo. Para el 1 de agosto, su magnitud aparente, la cual indica el brillo aparente con el cual se observa un objeto en el cielo, será de aproximadamente 6,1. En astronomía, a valores de mayor magnitud, menor será el brillo del objeto. Si tenemos en cuenta que en perfectas condiciones atmosféricas la magnitud máxima que puede observarse es aproximadamente 6, es prácticamente improbable que podamos observar el cometa a simple vista. Se necesitarán de prismáticos y/o telescopios para detectarlo a lo largo de muy pocos días. Para latitudes mayores a las de La Plata y Buenos Aires, el cometa se encontrará a mayores alturas, lo cual facilitará el poder hallarlo. Para la Patagonia Argentina, recién en agosto, se encontrará por sobre el horizonte. Como pudimos apreciar, no será nada fácil encontrar el cometa Neowise en el cielo desde aquí, desde el hemisferio sur. Pero desde ya los intentos valen por sí mismos. Con el solo hecho de intentarlo vamos a estar disfrutando de uno de los más grandes regalos de la naturaleza, el mismísimo cielo. Si te gustó el video, déjanos tu me gusta, déjanos también tus comentarios en la caja de comentarios y suscríbete. De esa manera nos ayudas a que el mismo canal crezca. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.